Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarse en esta primera transmisión de nuestra Guardia por calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy su servidor, Abraham Maciel. Y en estos momentos nos hemos trasladado hasta los cruces de la avenida Hidalgo y Ramos Millán en la colonia Ladrón de Guevara, en donde ocurre el fuerte percance que puedes ver en las imágenes. Se trata de un choque que protagonizan tres automóviles que quedan, bueno, pues con severos daños. Esta unidad, este auto color modelo Versa, en color blanco, es el que sufre los daños pues más cuantiosos. Se presume todo se deriva de que el automóvil que a continuación verán en las imágenes pues no habría respetado la luz roja del semáforo, además de viajar a exceso de velocidad. Y bueno, pues este impacta a este vehículo blanco. Posteriormente, como vemos sobre la rúa, varias autopartes regadas. La magnitud del el choque fue tal que, bueno, pues por al menos 15 metros voló la fascia delantera de este vehículo Versa. Y coinciden los dueños de dos automóviles que este auto que ven ustedes en las imágenes, este Renault Clio, habría sido el responsable de no respetar la luz roja y provocar el percance. Este queda pues varado sobre la banqueta, no alcanzó al parecer a estrellarse contra la barda. Y bueno, pues el saldo preliminar es que no hay personas lesionadas, solamente algunos golpes que luego de la revisión de los paramédicos pues no ameritaron el traslado. Y posteriormente un tercer auto involucrado es este auto también de la marca Nissan Versa, que termina con los daños que ustedes pueden apreciar en las imágenes. Insisto, por fortuna no hay personas lesionadas. Repito mi ubicación para quienes recién se incorporan a esta transmisión, algo que les agradecemos muchísimo. Es la avenida Hidalgo a su cruce con Ramos Millán en la colonia Ladrón de Guevara, en donde ocurre este fuerte percance que protagonizan tres automóviles. El automóvil Versa que ven ustedes al fondo de la pantalla pues queda con severos daños, varias autopartes arrancadas, a decir del tripulante de este vehículo. Bueno, pues el auto Clio que quedó sobre la banqueta no respetó la luz del semáforo, pasó a exceso de velocidad y es entonces que es embestido de esta manera por esta unidad, y posteriormente el Clio golpea al automóvil Versa que ven al fondo de las imágenes. Extreme precauciones si usted está por el rumbo, si usted viene por Avenida Hidalgo o pretende hacerlo. Están bloqueados tres de los cuatro carriles disponibles de esta avenida. Se está desviando el tráfico. Vemos ya en el lugar bomberos de Guadalajara quienes están haciendo pues el corte a la circulación, esto para evitar un percance mayor. Tómelo muy en cuenta si usted conduce por Avenida Hidalgo hacia el centro de Guadalajara, al cruce de Ramos Millán, que es aproximadamente tres cuadras, cuatro cuadras quizá de Avenida Chapultepec. Bueno, pues la circulación está completamente cerrada. Yo soy su servidor Abraham Maciel, recién inicio con este recorrido por calles de la ciudad para llevarle a usted lo más importante que surge en materia de seguridad. Esté pendiente de próximas transmisiones, por supuesto esté pendiente también de nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express con esta recién lanzada edición sabatina, lanzando a usted la invitación para que esté pendiente en punto de las 10:30 de la mañana. Ahí va a poder encontrar toda la información a detalle de todo lo ocurrido de noche y madrugada en este noticiero conducido por nuestro compañero Jorge Beretti. Mientras ustedes y nosotros nos volvemos a conectar a través de esta pantalla, yo le deseo que siga teniendo una gran noche, disfrute y tenga también un excelente fin de semana.